Buenas, buenas, ¿cómo te va? Bienvenido de vuelta a este canal o bienvenido si es la primera vez que estás por acá. Hoy vamos a trabajar la cara anterior de la pierna, el cuádriceps en todas sus porciones. Vamos a tratar de con todos los movimientos abarcar este gran grupo muscular. Vamos a trabajarlo duro. Me preparé un par de mancuernas de 10 kilos. Vos trabajás con el peso que creas conveniente, de acuerdo a tu nivel de entrenamiento o de acuerdo a lo que tengas en casa muchas veces. Y voy a usar un step. Vos lo que podés usar si no tenés esto en casa es una pilita de libros, podés usar una pilita de ladrillos, usá la creatividad para darle un poco de altura desde el suelo, no necesariamente la altura de una silla, sino un poco más bajo, y eso es lo que vamos a estar usando hoy para el trabajo. Vamos a hacer 3 bloques de 4 ejercicios cada uno. Cada ejercicio lo repetimos uno tras otro, 40 segundos de trabajo por 20 de pausa. Ya lo sabés, ya lo hiciste conmigo. Vamos a estar trabajando 3 estaciones o bloques y para terminar hacemos una vuelta a la calma, un poquito de stretching y con eso cerramos. ¿Estás listo? Arrancamos, dale. En calor, como siempre, arrancamos, mirá, a un lado y al otro y movemos hombros. Te preguntarás por qué arrancamos moviendo hombros. Siempre trato de ir de arriba para abajo y movilizar todas las articulaciones porque, como sabes, así sea para sostener una mancuerna, nuestro cuerpo tiene que estar entrando en calor. Los días que entrenes conmigo y no hay una entrada en calor en el video, sabés que tenés que ir previo a la lista de warm up a subir un poquito la temperatura. Ahí hay entrenamientos de entrada en calor de 5 minutos, de 10 minutos, generales, por zonas musculares, tenés de todo, pero siempre entra en calor, digan lo que digan. Vos primero hacés la entradita en calor. Con lo de al otro, un poquito las rodillas. Vamos a arrancar con el movimiento ya tempranito. Para el otro lado. A eso me refiero, que vamos a hacer una movida articular rápida, a un lado, pasando sobre los deditos al otro. Y ya vengamos a movernos porque tenemos para entretenernos. Al otro lado, vamos a hacer squats simples al frente. Ya empezá a concientizar el tórax derechito, el pecho arriba en diagonal. El mentón arriba, como con orgullo. Espalda derecha. Eso es, dale. Sigo, sigo. Muy bien, vamos a ir a un lado y al otro. 1, 2, 3, al otro. 1, 2, 3. Empezá a darle apertura a la cadera. 1, 2, 3, dale. Eso. Dale. Pasamos a un lado y al otro. 1, 2. 1, eso es. Vamos. Fuerza. Muy bien, vamos a hacer estocadas al frente, mirá. Una y una. Una, vuelvo. Una, vuelvo, dale. Listo. Una más. Seguimos. Alto, muy bien. Vamos a trabajar primero con las mancuernas. Vamos a dejar el step o banquito o ladrillo o lo que tengas de lado. Voy a apagar el aire. Mancuernas. Vamos a hacer 4 estaciones de sentadilla. Vamos a empezar por una sentadilla frontal. Arriba. Y vamos a sentarnos. Dale. Ya las conoces. Rodillas hacia afuera. Los pies separados. Un poquito más ancho que tu cadera. ¿Sí? Que no pase esto con las rodillas. Siempre hacia afuera. Tronco derecho. Dale. Mira hasta el fondo. Hasta donde llegues. Mantener los codos al frente. Seguimos, me voy a poner el perfil, así ves
desde otro ángulo cómo se mueve la pierna, la rodilla. Alto. Vamos a hacer el mismo gesto hasta la mitad del recorrido. Ponemos fuerza. Ahí está. Otra vez, media sentadilla. Eso es. Ya estás arrancando, ¿eh? Dale. Arriba. Y media, chiquitita. Eso, hasta la mitad. Eso. Cuando bajamos, lo que hacemos es ir hasta la mitad y subir. Mitad y subir. Eso. No lo apures. Mantén espalda derecha. Mira de arriba. La planta del pie bien apoyada en el suelo. Tenés que sentir el rechazo de la planta del pie y vas a sentir mejor el trabajo del cuádriceps. Dale. Eso. Alto. Vamos a hacer una sentadilla frontal con los dos pies juntos. Ahora los brazos van a colgar. Vamos a hacer otra vez recorrido completo y medio recorrido. Muy bien. Frontal. Pies juntos. Lo mismo. Espalda derecha. No te vayas hacia adelante. Vas flexionando las rodillas de forma tal que la cola vaya atrás y la rodilla no pase la punta de los pies. Dale. Eso. Con orgullo, pecho al frente, cola abajo. Dale. Eso. Eso. Control, dale. Muy bien. Empezamos a sentir esos cuádriceps. Dale. Alto. Vamos a hacer lo mismo a la mitad. Vamos, que recién estás empezando. Dale, dale, dale. Estamos juntos en esto. Las piernas siempre levantan fuego, calorías, todo. Le vamos a dar duro. Vamos, dale. Los dos juntos. Chiquitito, a la mitad. Mitad, subo. No voy tan hasta abajo, hasta la mitad, subo. Eso. Vale. Bien, dale, dale, dale. Con energía. Eso. Chiquitito. No descanses ni arriba ni abajo, subido. Apenas llegás, volvés a salir, pero lento. Hoy no hace falta que te apures. Hoy no es hit, hoy no es potencia. Hoy estamos trabajando un poquito la fuerza, hipertrofia si se quiere, así que lento. Si se quiere, digo, porque dependiendo del peso con el que estás trabajando, dependiendo con la velocidad a la que estás haciendo el ejercicio, las direcciones de fuerza cambian. Ten esto en cuenta cuando estés buscando un objetivo en particular. Todo de vuelta, sentadilla frontal, dale. Arriba. Más separado. Voy hasta abajo donde puedo, subo. Si no llegas hasta abajo, no te preocupes. Con que llegues a la mitad del recorrido, con que tus rodillas queden a 90 grados, tu cuádriceps está trabajando, ¿sí? Dale. Trata de ir un poco más abajo, no te quedes en la mitad. Eso. Es, dale. Bien. Acordate de rechazar el suelo. Empuja hasta con los dedos de los pies. Concentra la fuerza en el cuádriceps. Dale. Bien. Vamos a hacer media, ¿sí? De las que hicimos recién hasta la mitad. Vamos muy bien. 5, 4, 3, 2, mancuerna. A la mitad. Olé. Si te lo quise con las rodillas, eso no. Mitad, subo. Mitad, subo. Ahí va. Si ves que la rodilla tiende a ir para adentro, moves un poquito para afuera la punta de tus pies. Y eso va a ayudar a orientar a la rótula de la rodilla a ir hacia afuera, ¿sí? Si no, si lo puedes mantener, si ya el cuádriceps tiene una buena fuerza, un poquito más hacia adelante las puntas, dale.
Eso, hasta la mitad. Ya, vale. Muy bien. Vamos a hacer sentadilla cerrada. Uy. A pies juntos. Tres, dos, uno. Y allá vamos. Bajo. Eso. Bien. Vamos, vamos, dale. Pensando espalda. Con orgullo el pecho arriba. No redondees la espalda alta. Bien afuera. Y trabaje las piernas, dale. El tronco se queda quietecito, dale. Eso. Alto. Este mismo hasta la mitad. Dale, dale. Dale que avanzamos. ¿Cómo venís? ¿Cómo viene la semana? Acuérdate que todo comentario que hagas abajo me ayuda a mí, porque sé lo que te está pasando. Ayuda a otros que quizás estén pasando por lo mismo que vos, alguna dificultad en el mismo ejercicio. Así que es importante que comentes abajo qué te pasó con este entrenamiento. Eso, a la mitad, dale. Si hay algo que no te está saliendo, si hay algún dolor o molestia, es bueno a veces identificar si se trata de algo normal de un entrenamiento, más si sos nuevo en el entrenamiento, o si es recomendable que vayas al médico, que siempre es recomendable que vayas al médico, pero a veces evitamos alarmarnos ante una molestia. Ya charlamos sobre qué dolores o molestias son normales después de un entrenamiento, a veces cómo identificarlas, más allá de que te vuelva a subrayar, el médico siempre que tiene la última palabra, así que no te quedes con lo que te estamos diciendo del otro lado de la pantalla. Siempre consultas al médico. Sí, sonó a orden que así sea. Si quieres una vida saludable, por lo menos un médico de cabecera atrás tiene que haber. ¿Sí? Dale. Con quien vos te sientas cómodo, con confianza. En todas las etapas de nuestra vida necesitamos un seguimiento médico. No te dejes estar, es por vos. Y si quieres mejorar el entrenamiento, más todavía, porque está sometiendo al cuerpo a algo nuevo, está sometiendo al cuerpo a esfuerzos, necesitamos una guía, ¿sí? Los profes te ayudamos muchas veces del otro lado, quizás tenemos información para darte, para que te quedes tranquilo, pero a mí me gusta trabajar con un equipo. Me gusta trabajar con los nutricionistas, médicos, kinesiólogos, traumatólogos, que es médico, con tu coach de vida saludable, ¿por qué no? Quizás no soy yo, quizás hay otro, pero ¿querés entrenar conmigo? Me gusta trabajar así, en equipo. Dale. Vamos, vamos, dale. El cuerpo esfuerzos, necesitamos una guía, ¿sí? Los profes te ayudamos muchas veces del otro lado, quizás tenemos información para darte, para que te quedes tranquilo, pero a mí me gusta trabajar con un equipo. Me gusta trabajar con los nutricionistas, médicos, kinesiólogos, traumatólogos, médicos. Con tu coach de vida saludable, ¿por qué no? Quizás no soy yo, quizás hay otro, pero ¿querés entrenar conmigo? Me gusta trabajar así, en equipo. Dale. Vamos, vamos, dale. Arriba. Eso. A la mitad y subo. Eso. Bien. Vamos, vamos. Subo. Eso es, dale. Alto. Vamos a dos pies juntos. Es la última serie de este bloque, dale. Vamos un poquito.
Vamos, vamos. Dije amo, amo. Sonó a vamos, vamos. Me sentí jugador de fútbol, por favor. No, juro que dije amo, amo. Vamos, dale. Ahora sí que vamos. Juntos, abajo. Vamos, vamos. Es la última. Dale. La última de este bloque. No te vayas a ningún lado. Firme, dale. Se tiene que sentir. Eso es. Sigo. Eso. Muy bien. Vamos a hacer media con los dos pies juntos. Y ya vamos a pasar inmediatamente a otro bloque. Así que prepárate. Tres, dos, uno, es a la mitad, dale. Eso. Esto es algo. Acuérdate que la rodilla no la extendemos hasta trabarla. Queda como en una semiflexión. Esto es para todos los ejercicios. ¿Está bien? ¿Alguna que otra variante de ejercicios de piernas? Quizás te va a pedir que extiendas, pero por lo general no soy partidaria de esto. Prefiero que la articulación llegue hasta la posición de descanso, ¿sí? No la trabes. Muy bien, vamos a hacer estocadas en cruz. Vamos a dejar una pierna fija atrás y desde ahí vamos a trabajar. Una pierna primero, la otra pierna después y después vamos a hacer unos lunges o estocadas arriba del step. También, una pierna primero, la otra pierna después. Ese es todo el bloque. Arriba tus mancuernas, pie adelante, el otro atrás, ahí te vas a quedar. Subo y bajo, dale. Fíjate, están cruzados los pies, uno atrás del otro. Mis rodillas llegan a la flexión de 90 grados. Cuando yo bajo, la rodilla, fíjate, 90 y 90. Acá ves el 90. Y allá ves el 90, ¿sí? Importante, dale. Me voy a girar. Así charlamos face to face. Dale. Me gusta ir rotando el ángulo porque es la forma de que veas cómo está el cuerpo posicionado. Bien, vamos a ir para el otro lado. Largamos. Las quiero sostener. Ni siquiera hacer el esfuerzo de largarlos. Mal hecho. Dale un respirito a los brazos. Hay 10 kilos de cada lado, que no es poca cosa. Quizás vos en casa tenés más, quizás tenés menos. Larga y volvé a sostener las mancuernas. Uno, el otro y nos vamos. Ahí está. La rodilla de atrás, opa, debería estar flexionando a la altura del talón. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, a mí me quedó adelantada. Ahí va. La rodilla de atrás, inmediatamente detrás de tu talón. No quiere decir que tenga que tocar el talón, ¿eh? Quiere decir que se esconde atrás del talón. Va. Eso. Sigo, dale. Vamos muy bien, dale. Derechito el tronco. Muy bien, vamos a hacer una estocada. Esta vez, estocada lunge, como te dije. Un pie arriba, el otro abajo. Uno acá, el otro allá, lo mismo, buscamos una flexión, no hace falta que llegues a la profundidad, ¿sí? Que el tronco esté muy derechito. Voy a buscar que lo que empuje sea la pierna que está arriba del step. Baja, empuja, tu tronco arriba con altanería, pecho arriba, mentón arriba, dale. Eso es, no te vayas sobre la pierna que está adelante. Anda hacia abajo. Eso. Fuerza. Alto. Cambiamos de lado. Tocamos, vamos con la otra. Vamos, vamos, ¿eh?
3, 2, acomoda tu posición. Y bajamos, dale. Eso. Eso es. Hacia abajo. Con fuerza, empujo, dale. Vamos por más con esas piernas, dale. Alto. Ese fue un bloque. Vamos a hacer tres. Ajá. Prepárate para cruzar la primera pierna. Tienete el agua en mano. Tres, dos, uno. Cruzaste, dale. Olé. Derechito. Muy bien, dale. Fuerza arriba. Eso, eso, dale. Empujo con energía. Dale. Con una sonrisa que lo hace más fácil. Fuerza, dale. Eso es. Yo sé, yo sé. Las estás empezando a sentir. Muy bien. Seguimos, dale. Dos, uno. Cambiamos, dale. Atrás. Y voy abajo. Ubícate, eso es. Primero adopta una buena postura. Y después empezás a trabajar. Ahí va. Y el pie medio mal acomodado. Eso es, dale. Otra vez la rodilla. Con control, eso es. Sigo, sigo, dale. Esta es nuestra sexta semana. ¡Ole! Ya se empiezan a sentir las piernas. Si estás acá haciendo la sexta conmigo, es porque ya estás para esto. Vos podés, depende de tu cabeza, dale. Un traguito chiquitito. Saliste. Primer pierna arriba, dale. Pecho afuera. Te encorves. Eso. Seguimos. Eso es, dale. Sigo, sigo. Respiro, eso es. Alto. Vamos con la otra. Vamos, vamos, dale. Ya siento transpiración por todo mi ser. Oye, oh, yeah. El otro pie arriba, dale. Abajo. Eso, fuerza. Eso, eso, vamos. Hacia abajo, no hacia adelante. Pecho al frente. Concéntrate en tu cuerpo. ¿Ya viste cómo era el ejercicio? Ahora no es importante verme a mí, sino controlar tu cuerpo. Eso. Bien. Un bloque más de este. Vamos, vamos. Vamos que vamos muy bien. Thank you.
5. Sostené tus mancuernas. El primer pie atrás. I see you. Te acompaño, dale. Derechito. Eso. Eso es, vamos, vamos, vamos. Eso. Firme abajo, dale. Vamos a ver fuertes esas piernas tonificadas, dale. Eso. Muy bien, vamos a ir al otro lado. Vamos, vamos, ya lo tenemos, chicos. Dale. Siento que la transpiración resbala el micrófono, resbala todo ahí adentro. Vamos. A la otra. Pie adelantado. Cruzamos atrás. Y descenso, despacio. Eso. Primeras 3 o 4 repeticiones. Controla tu postura. No te tires a la pileta así nomás. Pensá en el clavado que vas a hacer. Controla esa postura, ese abdomen, el pecho en su lugar. Y recién ahí te tiras a la pileta. Dale. Eso. Vamos, vamos. Eso es. Arriba del cubito. Vamos. Uno más de cada pierna y cambiamos, dale. Tres, dos, uno. Salimos. Atrás. Y bajo, dale. Acuérdate de ir para abajo. Abajo y atrás. Abajo y atrás, no te vayas para adelante. Abajo, dale. Eso. Respiro. Canto una canción. Lo que sea. Pero seguimos, dale. Dos, uno. La sentí. Podría haber hecho una repetición más. Atenti. Auto exigite. Que sos vos el único que puede. Yo del otro lado te doy aliento, te muestro, te enseño. Pero vos sos tu propio coach. ¿Sí? Sos el primer coach de tu vida. Sin vos no hay equipo. Así que dale. Uno. Vamos, vamos, vamos. Eso. Y atrás. Da lo mejor de vos, dale. Eso es. Alto. Muy bien, vamos a hacer el primer ejercicio sin cubito. Así que este lo voy a dejar acá. Te voy a hacer un poquito de lugar. Vamos a hacer una caminata de pato. Con la mancuerna acá arriba. Ya la conoces. Caminamos de un lado al otro con la cola bien abajo. ¿Estás listo? Va. Cola abajo. Las rodillas siempre afuera, Das el paso asegurándote que tu rodilla quedó abajo. Voy a dar un paso más. Creo que no me salgo de la pantalla. Dale. Se siente, dale. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Abajo esa cola, dale. Alto, muy bien. Vamos a hacer con una sola mancuerna, un pie lo vas a apoyar arriba de tu cubito, de tu ladrillo, de tu step. Y con el otro vas a ir abajo y subo.
Lo que te pido es que flexiones pierna antes que el tronco, ¿sí? Primero pensá en flexionar rodilla, cadera, y después puede que el tronco se vaya un poquito adelante. Pero el trabajo tiene que estar acá, ¿sí? No pienses en llegar al pie. Pensá en flexionar cadera y rodilla todo lo que puedas, ¿sí? Pie al frente, eso es. Sí, ¿querés largar un poquito el pie de acá? Para que te dejes seguir flexionando, lo haces. Si no, seguís con el pie como lo tenía yo recién. Eso. El asunto es que sientas el trabajo del cuádriceps de su lado lateral, externo, ¿sí? Vamos para el otro lado, dale. Te voy a cambiar mi cubito. Mi step hoy, en realidad, yo uso esos cubitos de goma que ves ahí. Pero ahí duerme Keta siempre. Que hoy siguió durmiendo en mi cama y no vino. Y yo no usé ese cubito porque dije, va a venir Keta. Y yo sé que ahí ella se queda quietita, que me espera, que no se cruza. Y hoy no vino. ¿Viste cómo son las cosas? Vamos. Vamos. Le dijimos a Keta que teníamos que operarla. Tenemos que castrarla. No se asusten, nada grave. Pero me parece que entendió la movida de ir al veterinario. Porque por estos días está como ofendida. Dale, concéntrate. Yo te cuento, vos concéntrate. Alto. Vamos a ir a la pared. Vas a armar una sentadilla a 90 grados, quiere decir que vos te vas a sentar rodilla 90 y espalda con relación a la cadera, también forman un ángulo. Y nos quedamos ahí, 40 segundos. ¿Estás listo? Creo que yo también. Abajo, a la pared. Uop, me quedo. Pues acá, acá, acá. Yo me voy a quedar al frente. Le voy a pedir un poquito más a las piernas. Y cuando no pueda más, recién ahí apoyo. Dale. Eso. Acá sí podemos charlar. Acá no hay otra que quedarse ahí durito y quieto. Dale. Vas a sentir ese cuádriceps. Fuerza. Bien pegadita a tu espalda a la pared. Dale. Respiro, respiro, lo sostengo. Alto. Muy bien, empezamos de nuevo desde la caminata de pato. Vamos, vamos. Que ya estamos en el último bloque. Esta la vamos a correr. Así evitamos accidentes raros. Esto también. Me preparo. ¿Estás listo? Voy de acá. Abajo. Vale. Contame abajo si amás u odias la caminata de pato. Esta caminata me ha dado grandes sufrimientos, pero te cuento algo, grandes resultados. Tenele fe. Tronco derechito, por favor. Va. Abajo esa cola. Es como si estuvieras sentado sobre un banquito todo el tiempo y solamente te querés correr del lugar. Te quedas ahí abajo. Alto. Bien, vamos a hacer lunges laterales. Lunges estocada, como la llames vos. Ya sabes de qué hablamos. De arriba, el otro lejos. Flexionamos, cola atrás. Eso, no te vayas con el tronco, con control. Si puedes bajar más, bajas más. Pero el asunto es que controles las flexiones. No lleves el pecho al suelo, ¿sí? Va. Si lo haces controlado y lento, lo tenés que estar sintiendo. Dale. Eso es. Bien, vas muy bien, vamos. Eso. Ya lo tenés, dale. Queda poquito. Como verán, me troqueta con este lapsito. Fuerza, dale. Alto, pausa. Nos vamos a ir a la sentadilla. El último, dale.
Ya lo tenemos, ya está ahí. Sentadilla, es la última. Quédate acá, apoya la espalda, brazos al frente. Pensá en tu lugar feliz, en el lugar donde más te gusta estar. Poné tu mente en los olores, poné tu mente en el ruido del ambiente. ¿Dónde estás? ¿Estás solo? ¿Estás acompañado? Yo ahora estoy acompañada con Keta, por ejemplo. Meté tu mente en otro lado, pero dejá ahí tu cuerpo haciendo fuerza. Concéntrate, nos queda poquito. Un poquito más, no te vayas. Fuerza, 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 fuerza. Uno, alto. Espectacular tu entreno de hoy. Vamos a alongar un poquito los cuádriceps. Vamos a llevar la rodilla hacia abajo, cadera al frente y el talón a la cola. Tenés que sentir cómo se estira el cuádriceps. Y te voy a recomendar, mientras nos estiramos un poquito acá, que uses, te sigo recomendando lo mismo, porque es algo que solemos olvidarnos, la lista de flexibilidad y stretching. Si no quieres usar la lista de este canal, no importa, sí te recomiendo que estires después de cada entrenamiento un ratito y que le dediques al menos un día por semana a la flexibilidad de todo el cuerpo, ya sea mediante yoga, ya sea mediante stretching, pero trabaja con la movilidad y la flexibilidad para seguir mejorando, ¿sí? Yo sé, te lo digo muy seguido, pero también sé que es lo que saltan. Terminan el entrenamiento acá rapidito, pim pum pam. Y al otro día no entendemos por qué estamos rígidos, por qué vamos perdiendo movilidad. Es importante trabajarlo. Muy bien, vamos a estirar un poquito la cadera, nada más. Apoyo la rodilla, llevo hacia adelante el tronco, ahora sí, abriendo bien los flexores de la cadera. Un poquito. Deja que todo vuelva a su lugar. Eso es. Despacito al otro lado. Hacia adelante, relaja el pie atrás. Quédate. Muy bien. Aflojo. Te estoy viendo en el próximo entrenamiento. Quédate acá. Esta es la sexta semana de Abracadabra. Si no sabes lo que te estoy hablando, andate a la lista Abracadabra y empezá el día 1. Esto es un entrenamiento de 6 semanas completo y nosotros la estamos rock'n'rolleando juntos. Te veo en el próximo entreno. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay.